Vamos a dar inicio a la clase. Ustedes saben que les pedí un material que deben de tener en la mano, ¿ya? Pero mientras tanto, vamos a conocer y vamos a recordar las normas. Déjenme ver un momentico que estoy tratando de rodar esto. Las normas de una clase. ¿Quién me puede decir cuáles son las normas de la clase? ¿Quién me puede levantando la mano? Tomás, ¿me puedes decir? ¿Conoces las normas? Hacer silencio. Con cariño, levantar la mano para hablar. Escribir el nombre y curso en tu las opciones de los otros. Y si la última. Eso. Ahora, como ya sabe, dígame mi corazón. Vamos a esperar un momento. ¿Te acuerdas? Dime. ¿Cómo está así, mira? Salí a la calle a comprar pan. ¿Así ya? Ah, tienen que hacerlo con mucho cuidadito, ¿ya? Con mucho cuidadito. Ahora vamos. Bien. Ahora vamos a continuar, ¿sí? Miren. Miren un momento. Espere, ajá. El objetivo de la clase de hoy, quiero que lo escuchen muy bien, es identificar las unidades y decenas por medio de la composición y descomposición, ¿ya? Vamos a ver si lo logramos. Yo sé que todos son súper inteligentes y lo van a lograr. Miremos acá esta imagen que tenemos acá. Vamos a ver. ¿Qué ven allí en la imagen levantando la mano, por favor? Bien, vamos a, dígame, Ainhoa, ¿qué ve usted allí? Motitos. Motitos. ¿Qué más ven? Autos de carrera. Autos de carrera. Oh, súper bien. ¿Qué otra cosa ven? Motitos. Hay autitos. Hay muchos autos, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora, todos juntos, vamos a tratar con los porotos que tienen en la mano de que cada porotito que tienen va a ser un autito. Recuerden hacer silencio, ¿ya? Entonces todos juntos vamos a tomar los porotitos que tienen, ¿ya? Todo, o los porotos, o los palitos de, o los palitos de helado, o todos vamos a tomar, ¿ya? Y vamos con la ayuda mía a contar cada uno. Vamos a ver cuántos hay. Hay un auto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14. Cada niño debe de tener 14 porotitos o 14 palitos en un ladito, en la mano. Debe de tenerlo, ¿ya? Cuéntenlos para que los tengan. Yo tengo muchos palitos. Pero en este caso solo vamos a tener 14, ¿ya? 14 palitos. Yo tengo 15. Pero solo 14. 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Lo están haciendo súper bien. Miren que no los puedo ver a todos, así que deben de escribir por el chat cualquier cosita, ¿sí? 12, 13. Listo. Súper bien todos. Yo sé que cuentan súper bien todos, ¿ya? Ahora... ahora vamos a recordar. Manos arriba, manos en la cabeza. Muy bien. Tomás, muy bien. Aleley, muy bien. Madeley. Ahora manos abajo. ¿Ya? Coloquen las manitos así.
Ahora voy a hacer una pregunta. Recuerden que tienen que estar en silencio. ¿Quién se acuerda de cuántas unidades? Yo tengo 20. ¿Cuántas unidades tiene una decena, ya? 14. Levantando la mano. ¿Quién se acuerda? Muy bien, voy acá. ¿Quién más quiere participar? Recuerden que pueden participar los que no han participado, ¿ya? ¿Quién levantando la manito? Tomás, voy a aquí. Tomás, ¿cuántas unidades tiene una decena? Una. ¿Cuántas unidades tienen una decena? Acuérdense, a ver. Diez. 10, muy bien. 10 unidades, muy bien. Ahora vamos a separar ya todos juntos. Voy a cerrar las cortinas. Bien, vamos a separar todos juntos. 10 de los 14 porotitos, vamos a separar 10, ¿ya? Cuenten conmigo. Y yo lo voy a hacer con los autitos, ¿ya? Separen 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ajá. ¿Ya separaron 10? Son 10. Muy bien. Yo no separé. Ahora me ayudan a mí a separar los autitos. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora yo voy a guardar esos 10 autitos, ¿ya? Los voy a guardar en un saquito, pero no tengo saco. Voy a ver qué me aparece por ahí. Me apareció un saco de un gatito, ¿lo vieron? Y guardé los 10 autitos. Y ustedes tienen también aparte los 10 porotitos, los 10 palitos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuántos porotos me quedan o palitos? ¿Cuántos me quedaron? ¿Se apartaron los 10? 4, 5, 6. Muy bien, me adelanto, dígame. 3, 4, 5. 4. 4, Madeleine. Súper bien. Felicitaciones. Todos tienen, que tomar las 10 unidades, son una decena. Todos en la mano tomando los palitos, los porotitos y colocan las 10 unidades, que es una decena. 10, quiero ver las manitos llenas. 10 unidades son una decena. ¿Ok? Muy bien, felicitaciones, Madeleine, felicitaciones. A ver, Tomás, 10 unidades son una decena. Muy bien, tócalo, Tomás, esa es tu decena, ¿ya? Una decena, 10 palitos de fósforo en una. 10, 11. Solo 10. 10, 11, son 11. ¿Ya? Y los otros, como lo dijo Madeleine, quedan como, pero a mí me faltan aquí unos autitos que no los he guardado, ¿verdad? Vamos a guardarlo. Vamos a ver, los voy a guardar, pero no aparecen. Ya los guardo, son 4. ¿Y esos 4 que me quedaron? 1, 2, 3. 4. ¿Qué hago con esos 4? ¿Los guardo también? Sí, los voy a guardar acá. Miren cómo apareció mi otro saquito para guardar los autitos. ¿Ya? Ahora ya sabemos que 10 unidades, quiero que vean acá conmigo, ¿ya? 10 unidades, que es lo que está acá rojo, ¿están viendo? A esto se le llama regleta. Esto va a representar 10 unidades, ¿ya? Por atención. La regleta roja va a representar, perdón, va a representar la decena, que son 10 unidades, ¿ya? 10 unidades es una decena, porque ya pasa a tener 2 dígitos. Y recuerden que las unidades solo tienen un dígito. Ahora, ¿qué será la de 4? Vamos a ver. 10 unidades, una decena.
Y los cuatro terminan diciendo cuatro unidades. ¿Ya? Porque nos queda una de cera y cuatro unidades. Ahora veamos cómo quedó todo el resultado. Una decena, cuatro unidades, es igual al número. ¿Quién me puede decir el número? 14. ¡Súper bien! 14. ¡Súper bien! Sí, miren, lo estaba. Ahora, hablando en susurro, ¿ya? Colóquense. Recuerden silenciar el micrófono. Ahora vamos a continuar, ¿ya? Miren, vamos a componer cantidades. ¿Qué es componer? Unir, ¿ya? Para poder tener este... Para poder tener una cantidad. Ahora veamos acá. Recuerden silenciar para que no aparezca el ruido. Yo coloco estas cantidades y ustedes me van a decir cuántas decenas hay. ¿Y cuántas unidades levantando la mano? Deja de... A ver. Ajá, ¿cuántas decenas hay, Tomás? Mire bien. ¡Ocho! ¡Dos decenas! Muy bien, Matías. Dos. Recuerden que es la roja. ¿Cuántas decenas hay? ¡Dos decenas! Sí, ¡súper bien! Recuerden levantar la mano para poder darle el paso a contar. ¿Ya? ¿Quién levanta la mano? Acá. Matías, porque Matías, ¿cómo dijo que era? De dos decenas. Muy bien. ¿Dos decenas? Y seis unidades, ¿por qué? Porque si ustedes cuentan las regletas rojas, nos van a decir que hay 10 unidades y nos indican la cantidad de decenas que hay. Como los palitos que tomamos, que son 10 más 10, son 20. 20 unidades es igual a 2 decenas, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver el resultado. Decenas y unidades son... 2 decenas y 6 unidades. ¿Quién levanta la mano para decir el número que compusimos? Bien, ¿quién más? 26. 26, Madeleine, muy bien, Isabela, 26, felicitaciones. Todos están haciéndolo muy bien. Muy bien. Ahora, continuamos, ¿ya? Yeah. Miremos ahora, ya compusimos un número. ¿Cómo lo haremos? Miren, ¿cómo lo haremos para descomponerlo? ¿Cómo lo hago? Si yo tengo el 13, ¿cómo dibujo ese número? ¿Quién me puede ayudar? Yo. Dígame, Nicolás. ¿Cómo el 1 y el 3. El 1 y el 3. ¿Y cómo lo dibujo, Nico? ¿Qué le dibujo? ¿Una decena o qué? ¿Cómo lo dibujó? Una regla. Ajá, una regla. Y dos con un palito. Tres y un tres. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos esto, ¿ya? Y ahí tenemos el 13, y felicito a todos los niños, lo están haciendo súper bien. Ahora el 21, otro niño que participe, ¿cómo le hago para descomponerlo? Recuerden que es formar los números, pero con... ¿Quién puede levantar la mano? Acá, Nicolás, ajá. Dígame. Una, dos decenas y tres unidades. Súper bien. Eso lo ahora dos, lo hacemos. Decenas, dos decenas. Súper bien. Eso, ¿lo están viendo? Ya va, que me pasé un poquitico, ¿ya? Dos regletas y una dos unidad. Dos decenas y una unidad. ¡Felicitaciones! Dos decenas y una unidad.
Ajá, felicitaciones, son todos muy inteligentes. Estoy súper, me encanta hacer las clases de matemáticas porque todos los niños son súper inteligentes, ¿ya? Ahora, este va a ser el trabajo que van a realizar en el cuaderno. Solo le voy a componer estas cantidades y descomponer esta, ¿ya? Componer, decir qué cantidad me da en la parte de arriba y decir cómo descompongo en la parte de abajo. 1, 2, 3. Todos escribiendo rápidamente. 5, 6. ¿Cómo hago? 6 con 3 y 3. 6. Ay. Vamos a esperarlo un poquito, ¿bueno? Yo tengo este número, mira. Estoy hablando yo, aquí la Cata, no sé si te acuerdan algunos de mí. Un saludo. Una regla. Una regla que va a una unidad. Esperemos a Andreina. Me parece que es golpeo. Andreina, tienes el micrófono apagado. Son 6. 6. Nadie tiene el micrófono apagado. Y ahora sí. Ahora sí. Ya, gracias, Cata. De nada. Ahora, levantando la manito, ¿quién me dice el primer resultado? ¿Quién me dice el primer resultado? Yo. 33. A ver, ¿quién dice el primer resultado? Levantando la manito para que no sean siempre los mismos. Aquí, muy bien. Isabela, ¿cuál es el primer resultado? 33. 33. Muy bien. 33. Isabela, pero tienes el audio apagado, por eso es que no puedo darte la opción. Ok, ¿cuál es el primer resultado? 6 unidades con 3 y 3. Di, Isabela, ¿ya? Son 3 unidades. 3 decenas y 3 unidades. Lo felicito. Ahora. Son 6. Ahora. Muy bien. Recuerden silenciar los micrófonos. ¿Y cómo representamos lo otro? Lo vemos. Se representa. ¿Quién nos quiere participar? ¿Quieres participar? Una decena y 2 unidades. ¿Y cómo lo dibujo? Una regla. Son 6 unidades. Con 3 y 3. Así está bien. Quiero participar. 6 unidades con 3 y 3. Lo felicito. A ver, que no veo porque no. 2 unidades, 2 decenas. A ver, ¿hay alguien que me está diciendo que quiero participar? ¿Me puede levantar la manito? Bien. A ver. Aquí. Levantando la manito para que sea más fácil, ¿ya? Aquí está Ignacia. Ignacia, le voy a dar el audio. Ignacia, dígame qué creía que eras. Mi conexión está un poco inestable, ¿ya? Entonces me disculpan cualquier cosita. Miren, felicito a todos los niños. Lo hicieron súper bien. Ahora les voy a subir. ¿Me están escuchando? Manos arriba. ¿Quién me escucha? ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas, Cata? A ver, ¿me estás escuchando? Sí, qué bueno. ¿Me escuchan todos? Gracias. Sí. Ahora, miren mis niños hermosos. El tiempo es poco y
quiero que sepan que lo hicieron súper bien, ¿ya? Que voy a dejar una actividad que... Les voy a dejar una actividad que tienen que realizar. Ahora les voy a compartir la pantalla para la actividad que hay que realizar, ¿ya? Que tienen que realizar en el cuaderno. Solamente esta que está acá. Ya se las voy a... Ven la... Esta que está acá. Solamente. Ya, pues claro, claro. Esa que está allí. 3 mitades con 6 bloques. Súper bien. Ahora esta actividad la tienen que realizar ustedes y luego subir la fotito de cómo la resolvieron. Les voy a dar más o menos como 2 minutos para que los apoderados y ustedes mismos vean las cantidades y lo puedan escribir. Son mucho. Por ahorita, solamente es escribir las cantidades y el resultado, ¿ya? Solo eso, sí. Solamente una cantidad, que es la parte de arriba, descubrir cómo es, y la parte de abajo es cómo dibujar el 42. ¡11! ¿Cómo dibujar el 42, ya? No menos, ya hace unos cursitos que tenía pendiente. Y pueden pedir ayuda. La persona que está en su casa lo puede ayudar.